Buenos días. Bueno, non podo empezar de outra forma que, o primeiro, teño que dar as gracias a Moncho por recibirnos aquí na súa casa, porque sí que o sentimos así, polo seu apoio visible, que está ao alcance de todos, pero eu teño que facer especial mención ao apoio invisible, non? Porque moitas veces, cando as cousas non van tan ben, ti sempre estás detrás de nós, co teu agarimo, o teu apoio e... Moitísimas gracias, é un placer, como sempre, estar aquí contigo. La respuesta, bueno, pues Edgar se incorpora hoy a los entrenamientos con el primer equipo, ha estado trabajando los primeros días de la semana, bueno, lógicamente la semana pasada también, de la mano de Rubén, y hoy ya se incorporará. Cas también tuvo que parar a principio de semana por prevención. Como sabéis, jugó tocado el partido anterior y, bueno, el cuerpo médico estima oportuno hacerle descansar para que se recuperase esas molestias. Y, pues, una sobrecarga en el aductor. Y el resto con normalidad. Hoy vamos a poder entrenar todos. La vitamina de la victoria, ¿cómo sienta? Porque, bueno, sobre todo con el tema de la anotación, que fue la principal causa o una de las mayores causas de las derrotas anteriores jornadas. Otro día se encontró el camino, luego supo resistir ahí ese rush final de UCAM Murcia. Bien, contentos, lógicamente muy contentos, porque claro, trabajas para conseguir resultados, para intentar ganar, y la victoria siempre es un motivo de felicidad, pero nada cambia, porque lo cierto es que es un equipo, como os digo siempre, que tanto cuando ganamos como cuando perdemos, el equipo es constante, es luchador. Lo da todo comprometido, pues una muestra más, ¿no? El otro día Cas juega tocado y Will juega sin dormir, porque ha estado toda la noche, bueno, pues como dije en la rueda de prensa posterior, con una migraña muy fuerte, con vómitos, bueno, muy mal, y bueno, pues se levantó de cama para jugar. Entonces, lo que te quiero decir es que es un equipo que a nivel compromiso, lucha y dedicación, da igual que ganemos que perdamos, ellos siempre están ahí dando lo mejor. Lógicamente, cuando ganamos estamos más contentos. ¿Por dónde crees que el otro día el equipo, o con qué claves o con qué momentos de encontrar el camino al árbol encontró, pues eso, lo que faltaba en anteriores partidos? ¿Con ese acierto, ese mayor también equilibrio entre el juego, la aportación del juego interior-exterior? Bueno, yo creo que el acierto fue fundamental en la primera parte. Después, en la segunda parte, volvimos a tener algún problema con los lanzamientos, porque volvimos a no meter, ¿no? Si exceptuamos uno, me parece que hicimos en toda la segunda parte. Y en el juego interior sí es cierto que fuimos capaces de encontrar y finalizar acciones de ventaja, y aún así tuvimos muchos problemas con los tiros libres, ¿no? Que podríamos, son 8 tiros libres en un partido de 2 puntos, significa mucho. Pero yo creo que es un compendio de todo. Cuanto más anotes de fuera, lógicamente más va a abrir el juego interior y viceversa. ¿Unicaja es ahora mismo, o esta temporada, uno de los 3 equipos más físicos de la ACB? Sí, es un equipo muy físico. No sabría si decirte si en el top 3 o en el top 1 o en el top 2, pero sí, muy físico, sin duda, en todas las posiciones, ¿no? Desde el base hasta los pivots. Y de nuevo yo diría que muy polivalentes, porque son jugadores no solo que pueden ocupar diferentes posiciones, como así hacen, sino que tienen mucho rango de juego. Sus pivots son capaces de anotar de espaldas al aro, de la media distancia y prácticamente todos lanzar de tres. Entonces yo creo que eso unido al juego en conjunto, porque son muy buenos en el aspecto defensivo y muy buenos en el aspecto ofensivo, hace que, bueno, pues estén haciendo la grandísima temporada, ¿no? Con la victoria en la Copa, que todos sabéis, o la clasificación ayer para la Final Four de la BCL. ¿Es también un equipo que le gusta jugar a muchas posesiones? Sí, son el equipo, por velocidad, serían el cuarto equipo más rápido de la liga. Es un equipo que fuerza muchas pérdidas en el rival y entonces desde ahí pues lanzan su contraataque. Además, en el rebote defensivo también son muy, muy buenos, de los mejores de la liga, y eso les permite correr. Las características de sus jugadores les permiten este juego, y además es el estilo
de Ivón, son un equipo muy rápido también. Ahí, bueno, evidentemente, ahí en todos los partidos está una de las claves también, ¿no? Porque el otro día, por ejemplo, la primera parte del equipo, aparte del acierto, cerró mejor el rebote. Sí. Sobre todo en el último cuarto, porque también al jugar con cuatro más pequeños, también a lo mejor lo que ganas en ataque lo pierdes en rebote, ¿no? Pero el rebote, las segundas opciones de Murcia hicieron muchísimo daño. Sí. Digo, por si se puede, si es un poco un espejo para tener en cuenta de lo que puede pasar. Sí, sabíamos que Murcia hacía mucho daño al rebote ofensivo, porque son el mejor equipo de la liga en ese aspecto. Y teníamos, tuvimos un gran trabajo, hicimos un gran trabajo en los dos primeros cuartos. No fue así en el tercero y en el cuarto, donde nos hicieron daño. Pero, bueno, numéricamente nosotros somos, pues me parece que el segundo y el tercero, mejor equipo en rebote defensivo de la liga. Somos muy buenos reboteadores defensivos. Es, bueno, cuando ya van allá 26 jornadas, ¿no? Pues ya es un dato a tener en cuenta. Pero lo más peligroso que tiene Unicaja en el rebote de ataque es que en las segundas opciones, a la hora de convertirlas, sí que son el mejor equipo de la liga, el mejor. Anotan con mucha calidad desde la cantidad, pero con mucha calidad. Por encima de cualquier otro equipo de la liga son los que transforman esas segundas opciones en más puntos. Por lo tanto, será un foco en el que tendremos que poner mucha atención. Yo todavía los jugadores a salir se preguntan, bueno, y es fácil entender, que fue una victoria liberadora, ¿no? Pero se nota pues un poco eso, porque empezaba a ganar tres partidos seguidos por debajo de 70, el run-run de no entran, qué rayos pasa, o sea, a veces se buscan explicaciones a cosas que difícilmente las tienen, ¿no? Sí. Un día entra todo, pues hay tres en que no, tal. Pero en ese sentido, ¿notas que el equipo esta semana ha sido más, como más suelto, más? Sí, bueno. ¿Se ha quitado la mochila de encima? No, no sabría decírtelo así, con esa exactitud, porque nosotros, como te decía en la rueda de prensa previa, ponemos el foco en la toma de decisión. Es decir, si lanzas solo, liberado, porque hemos generado y aprovechado esa ventaja que nos da el rival y no anotas, bueno, pues la solución es seguir haciendo ese tipo de lanzamientos. Bueno, pues el otro día, sobre todo en la primera parte, pues tuvimos acierto, mucho acierto, y lógicamente eso te ayuda a confiar y a seguir ahí, ¿no? Os decía que era muy importante en esos momentos complicados saber qué cosas estabas haciendo bien, ¿no? Lo que también suelo decir muchas veces, de distinguir entre un error y un fallo, ¿no? Fallar, pues entra dentro de las posibilidades. Es un juego, unas veces metes y otras no. Lo que no hay que hacer es cometer errores, ¿no? Porque eso sí que acaba pasándote factura. Y en la misma línea seguimos, bueno, pues tuvimos la fortuna de saber hacer y anotar, y nos permitió ganar, y lógicamente supongo que eso también ayudará a la confianza de los jugadores, ¿no? A que de nuevo vuelvan a ver el aro con el tamaño real que tiene, no verlo como